¿Te definiste como una feminista en construcción, puede ser? Sí, porque digo, el machismo no tiene género, estamos todos bajo la misma cultura machista, hombres y mujeres funcionales a este sistema, ¿no? A esta cultura. La mujer quizás en otro rol, pero también machista. Pero creo que lleva tiempo, así como estuve 20 y pico de años en una religión que forjó quizás ese machismo, como creo, considero casi todas las religiones o todas, creo que lleva tiempo de construir. Y poder llamarse feminista no cualquiera creo que puede, porque uno por ahí tiene sesgos. Creo que ya soy mucho más consciente. Y esto lo escribí en una biografía hace unos años. Hoy ya podría llamarme feminista quizás. Quizás después algo acá lo cambio. No, pero igual digo que es un trabajo que lleva tiempo. Construirse. ¿Esa religión cuál fue? Testigo de Jehová. ¿Entraste por familia? Sí, nací ya en una familia Testigo de Jehová. Me bauticé a los 15 años. Me casé con una persona Testigo de Jehová. Bueno, prediqué de casa en casa, como lo hacen todos, hasta que me separé a los 24 años en el 2009. ¿Y eso que fue una toma de conciencia, una crítica, te rebelaste? Sí, venía ya con una pérdida de fe en la religión,